Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías. Mi gente, vamos a ver el comportamiento de estos números que tienen 40 o más días que no salen en primera en ninguna de las loterías. Vamos a ver cuál ha sido el comportamiento en los últimas 10, 15 salidas de estos números. Y vamos a comenzar con el 03. Pueden ver ahí el tiempo que tienen que no salen en primera en ninguna de las loterías. Estos números, el 03 por ejemplo, tiene 53 días. Aquí teníamos, recuerden, aquí teníamos al 21 y ya iba por 69, 70 días. Salió antes de ayer, me parece, y volvió a salir el día de ayer, el 21. Miren, el que más tiempo tiene, pueden ver ahí que es el 39. Ese 39, que su revés está saliendo, ha salido un par de veces. Sin embargo, él tiene 57 días que no sale en primera en ninguna de las loterías. Vamos a ver el C03, por ejemplo. Vamos a ver el C03. El comportamiento de este número 03 en los últimos días. 03. Vamos a bajar aquí. Miren, lo pueden ver. 2, 4, 6, 8, 9. 9 días. Pueden ver aquí que, para que entiendan esto, vamos a ver, miren aquí el 03, las fechas, los días, esto es el tiempo que tenían cuando salió, el tiempo que tenía cuando salió el 03 y en la lotería que salió y en la posición que salió, por ejemplo. Podemos ver aquí, por ejemplo, que el día 20, el día 14 de enero salió en primera en la New York Tarde. Tenía 20 días que no salía en ninguna de las posiciones. El 03 vuelve, después que salió de primera, vuelve a durar 20 días sin salir en ninguna de las posiciones. Sale en la nacional y sale en segunda. Nacional, segunda. Vuelve y dura 18 días sin salir, el 03. Entiendan bien esto, señores, para que ustedes vean el comportamiento de algunos números y por qué hay que tomar esto en serio y tomar esto con mucha sapiencia, con inteligencia, con moderación. Miren, cuando salió en primera en la New York Tarde, duró 20 días sin salir en ninguna posición. Sale en primera, dura 20 días más sin salir y sale en segunda, en la nacional. Después dura 18 días más y sale en tercera en la quiniela Palé. Después, 4 días más, al cuarto día, después de salir en tercera en la quiniela Palé, sale en segunda en la New York Noche. Después en segunda, a los 5 días, venido aquí 5 días, en la gana más. Después, al segundo día, 2 días después, sale en la Loteca en tercera. Eso fue el 3 de marzo, o sea, de ahora. La última vez salió el 03. Entonces tiene 4, 5, 6, 7. Ya va por 4 días que no sale en ninguna de las posiciones el 03. 03. Bueno, salió ayer. Lo que pasa es que estos datos no están incluyendo el día de ayer. El día de ayer. Pero aquí podemos ver ese que tiene un día que salió en alguna de las posiciones y vamos a ver en cuál posición. Aquí está, salió en tercera en la Lotería Nacional, el 03. Bien, vamos a ver entonces ahora el que sigue que es el, vamos a ver, denme un segundito, déjenme ver dónde que tengo esto, que se me ha olvidado. Un segundito. Aquí está. Miren. Seguimos con el 28. El 28 que tiene 44 días que no sale en primera en ninguna de las loterías. El 28. Vamos a verlo. Vamos a buscarlo aquí. 28. Para que vean el comportamiento de este número en los últimos días. Miren. Sale en primera en la gana más. Eso fue el 23 de enero. Tenía 6 días sin salir. Había salido anteriormente en primera también, en la New York Tarde. Dura 6 días sin salir y sale en primera en la gana más. Después dura 15 días sin salir.
15 días y sale en la Real en segunda. En segunda. Dura 12 días después y sale en segunda en la Gatamás. Después salió en tercera. Tres días después sale en tercera en la Lotería Nacional, y ese mismo día salió en segunda en la New York Tarde. Después duró 8 días más y sale en segunda en la Loteca el 28. Seguimos con el 38, que tiene 45 días. Vamos a ver ese 38. 3-8. Y ya por el tiempo vamos a tener que dejarlo ahí. Ese 38. Vamos a ver el comportamiento. Miren. Salió en primera en la Lotería Nacional. Esto fue el 20 de enero. Ahí tenía 5 días sin salir. Volvió a salir en primera, 2 días después en la New York Tarde. 2 días después sale en tercera en la Real. 12 días después sale en tercera en la Quiniela Palé. Y 24 días después salió en segunda en la New York Noche el 38. 38. Vamos a ver ese 39 y ahí lo vamos a dejar, ese 39, que tiene 57 días que no sale en primera en ninguna de las loterías. El 39, vamos a ver su comportamiento en los últimos días. Miren lo del 39, miren. Salió en primera el 10 de enero, tenía 3 días sin salir. Había salido anteriormente también en primera, lo pueden ver aquí, en la Real. Tenía 9 días sin salir cuando salió en primera en la Real. Después dura 3 días más. Sale el día 10 en la Loteca en primera. Y después de salir en la Loteca en primera, duró 26 días y salió en la Loteca en segunda. Al día siguiente salió en la Real en segunda. 9 días después salió en la Ganamás en tercera, el 3-9. 9 días después salió en la Nacional en segunda. Al día siguiente salió en la New York Noche en segunda. 4 días después sale en la Loteca en tercera. Y pueden ver que 9 días después salió en la Nacional en tercera el 39. Ese es el historial de los últimos días del 39 y el comportamiento. Comportamiento e historial de estos números. Y ahí lo dejamos. Déjenos sus comentarios de qué le parecen, cómo le parecen estas estadísticas, si están bien, cómo ustedes la ven. Que otro número quizás les gustaría ver y todo lo que ustedes entiendan necesario. Importante, señores, le den like al video, lo compartan y, como siempre, les deseamos suerte y mucha moderación.